Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, Ñande Yara, Yepo y Ñande, segundo domingo del tiempo de Pascua. Y hoy el Señor nos llama a vivir en comunidad, a dar lo mejor de nosotros mismos dentro de la comunidad. Pero Upeaná lleva la Ñande comunidad, Peñande Ateguazú, Ejaca, Ñande, Mba Eisha, Bañande, Yaguatata, Mba Eisha, Bayayapota, la Yacacua, Jamijan. Yacacua mi janguá lleva, allá yo jaljú mi janguá de ahí, lañane ateguasupe, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47, hermanos, ellos eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos por todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban a salvar. Queridos amigos, qué interesante, qué lindo, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos va mostrando y nos va entregando. Estamos en este capítulo tan importante, el capítulo 2. Es la primera comunidad cristiana. Cuago y Sejina llevan Baeisha Pañandé, Atihuasuisha, Yahuatabana. El compartir lo que tenían, es decir, aquellos dones que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos que poner al servicio de los demás. Si el Señor me ha llamado para predicar, y bueno, tengo que ofrecer mi predicación. Si el Señor me ha llamado para sanar, entonces tengo que ofrecer la capacidad de sanar los corazones. Si el Señor me ha dado alguna cualidad, esa cualidad, esa cualidad es siempre para mis hermanos, para mi comunidad. Y por eso aquí tenemos el modelo de iglesia, un modelo de iglesia orante, se reunían para orar, un modelo de iglesia servicial, se pone al servicio de aquel más necesitado. Y sobre todo, una iglesia que siempre es generosa. Y yo me acuerdo ahora entonces de Ipori, paganos o personas que están alejadas, solamente aquellas que no quieren vivir de acuerdo a los principios y valores de Dios. Pero para eso está la comunidad, para ayudarnos y volver a llevarnos hacia el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.